Bien, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ayer así lo publicó el diario La Prensa, de que la diputada independiente y también precandidata por libre postulación a la presidencia de la República, Ana Matilde Gómez, habría superado a Dimitri Flores por aproximadamente 3.000 firmas, de acuerdo a todo ese escrutinio de firmas que ha hecho el Tribunal Electoral tras comprobar todas esas comprobaciones que hace esta entidad. Pues te tengo que comentar que esta tarde conversamos con Dimitri Flores en relación a este tema y aseguró que en las últimas horas ha logrado recuperar cerca de 4.000 firmas que en su momento le habían sido rechazadas y que ya para el próximo lunes espera entregar otra cantidad importante, lo que le devolverá entonces el primer lugar entre los tres candidatos que irían a la presidencia de la República por la libre postulación. Vamos a escuchar qué tiene que decir tras conocer de esta publicación del diario La Prensa, donde citan únicamente a Ana Matilde Gómez. Escuchemos. Se tituló ayer que Ana Matilde Gómez lo supera en la cantidad de firmas. ¿Ya usted no va a seguir en esto o qué va a pasar? No, mira, al contrario, nosotros prendimos de vuelta los motores de Dimitri Steam. Hace dos semanas estamos en la calle, el día lunes muchos verán todas las firmas que vamos a llevar. ¿La va a superar a ella nuevamente? Claro, es que nosotros siempre hemos sido número uno. Lo que pasa es que nosotros paramos, y quiero que lo entiendan, nosotros sufragamos los gastos. Nosotros no tenemos financiamiento externo ni en ninguna clase. Y nosotros obviamente, esto cuesta, y quiero que lo entiendan, que nosotros por eso obviamente tuvimos dos meses y pico, como dice, en un break. Pero ya volvimos, ya estamos en las calles, ya Dimitri está en la calle, ustedes están viendo, hoy no he ni dormido, estuvimos hasta las 7 de la mañana en el Tribunal Electoral rescatando, que hemos rescatado más de 2.500 firmas en dos noches, nos sentimos muy contentos, con el Tribunal también. Bien, Iván, ahí está la apreciación de Dimitri Flores en relación a esta publicación del diario La Prensa, donde citan a Ana Matilde Gómez. Hay que destacar también, Iván, que el Tribunal Electoral, a través de un reciente comunicado de esta misma tarde, da a conocer que ha habilitado todas sus oficinas, las que tienen que ver con el tema de las firmas, con los recursos que se presentaron para recuperar algunas firmas. Se están trabajando prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Varios de los precandidatos incluso están hasta aproximadamente las 6 de la madrugada, como menciona Dimitri Flores, ha estado durante esta semana hasta muy temprano del día siguiente, el día de hoy, viernes, ayer jueves, el pasado miércoles también, porque tienen que estar en ese momento cuando se recuperan las firmas, esa reconsideración que hace el Tribunal Electoral. Y es que ha sido una batalla muy complicada, tanto para Flores, para Ana Matilde Gómez y para Lombana, que son los tres potenciales precandidatos por libre postulación, quienes serán los candidatos el próximo mes de mayo. Están los reclamos de Miguel Antonio Bernal, que escucharon hace escasos minutos en la nota de la colega Yareli Sureña. Están los reclamos de Marco Ameglio, que ha presentado el colega Einar Valdés, en relación a la depuración de las firmas. Destacar también que está muy reñida la contienda, está muy reñido ese tercer lugar entre el señor Ricardo Lombana y el señor Marco Ameglio. Pocos días faltan para recolectar firmas, las últimas semanas ya, que el tribunal continúe con la depuración y también con el tema de la reconsideración y en base a ello poder recuperar algunas firmas. Lo cierto es que Flores, en base a esta publicación del diario La Prensa, dio a conocer a Nex Noticias que para el próximo lunes estará entregando otra cifra importante que le devolverá ese primer lugar. Así están las cosas, un tema al que damos seguimiento. Vamos con ustedes. Adelante.